Comienza el juicio por un abuso sexual con acceso carnal. Y bueno, sí, el agresor, la particularidad es que es kinesiólogo. Van a pasar una serie de testigos que van a reconstruir la historia. Y hay profesionales de la salud que la revisaron. Hay profesionales de salud mental también, familiares, amigos de la víctima, compañeros de trabajo. Esto pasó en el marco de un consultorio kinesiológico en pleno centro de la ciudad de Santa Fe. La víctima estaba recibiendo una sesión de kinesiología por un problema que tenía y bueno, allí se dio el hecho de abuso sexual. No voy a dar detalles porque la víctima era menor en ese momento y tiene que ver con la pura y exclusiva intimidad de ella, así que por respeto a ella no voy a decir concretamente qué fue lo que hizo, cómo ocurrió, pero sí fue en este marco. La pena que vamos a pedir son de 10 años de prisión. Este delito prevé una pena en expectativa de 6 a 15 años. Y nosotros con la doctora del Río vamos a pedir 10 años de prisión. Doctora, ¿el imputado llega en proceso de libertad? ¿Está detenido? No, no, está en libertad. ¿Y hay indicios en la fiscalía de otras posibles denuncias, otras víctimas presuntas? No, no hay ninguna otra denuncia contra este señor. ¿Él en algún momento de todo el proceso declaró, dio su versión de lo ocurrido? Sí, él niega los hechos. ¿Para cuándo se espera la sentencia? El viernes por la mañana. Doctora, estamos en uno de los pasillos de los tribunales haciendo la nota, en principio porque hay muchos familiares del imputado que además van a ingresar a la sala. Esta situación de dar una nota quizás con cierto miedo para no generar un problema con los familiares, ¿se frecuenta en la fiscalía y sobre todo en el proceso de inicio de un juicio? No, para nada. La verdad que yo miedo no tengo. Soy fiscal. Me tendría que dedicar a otra cosa si sería una persona insegura o miedosa. Se hace por más que nada por respeto. No es común. Normalmente nosotros damos notas en cualquier lugar del tribunal, sin importar dónde estén los familiares, eso es cierto. Porque tampoco es común que estemos con la prensa y por hablar con ustedes y que todos los familiares nos estén rodeando, ¿no? Tampoco es común no, eso. No, no es común. No es común.